¿Qué esclavo de origen tracio fue uno de los que dirigió una rebelión contra la República Romana? Espartaco, Pompeyo, Enomao. Espartaco. Ocurrida entre los años 73 y 71 a.C., conocida con el nombre de Tercera Guerra Servil. Espartaco, junto con otros esclavos gladiadores, ideó un plan de escape que desembocó en un estallido en toda la península. ¿Cuántos planetas telúricos hay en el sistema solar? 2. 4. Ninguno. Cuatro. Según la definición dinámica son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Estos planetas terrestres tienen la misma estructura básica, un núcleo metálico central, mayoritariamente hierro, con un manto silicatado circundante. ¿Qué tipo de composición literaria narra una única historia que encierra una lección significativa? Leyenda, mito, fábula. Fábula. De narrativa breve, en prosa o en verso. Posee una intención y redacción didáctica de carácter ético y universal, que casi siempre aparece al final y más raramente al principio, llamada generalmente moraleja. ¿Cuál es un personaje de ficción en la película Rocky IV de 1985? Tommy Gunn, Iván Drago, Clavel Lang. Iván Drago es un boxeador soviético interpretado por Dolph Lundgren. Representa el villano perfecto de la Guerra Fría, un símbolo del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con un carácter aparentemente invencible y desprovisto de compasión. La bandera de Belice fue adoptada el 21 de septiembre de 1981, tras conseguir la independencia de Francia, España, Reino Unido. Reino Unido. En el siglo X, el área que ahora es Belice era parte del área central maya. Belice fue colonizada por náufragos británicos en 1638. Tras un acuerdo entre Gran Bretaña y Guatemala, que reclamaba la propiedad de Belice, se independizó en 1981. ¿Qué civilización precolombina construyó un vasto sistema de caminos en los Andes? Inca, Azteca, Maya. Inca articuló regiones de los actuales Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Su estructura se basó en dos ejes longitudinales, el sector cordillerano y el sector llano costero. Todos estos caminos convergían en el Cusco, la capital del Tahuantinsuyo. ¿Qué deporte inventó el profesor de educación física canadiense James Naismith? Baloncesto, fútbol, rugby. Baloncesto. La causa fue que enfrentó el desafío de una clase de jóvenes completamente desinteresados en los ejercicios, sin lograr motivarlos. Después de tanto reflexionar, en 1891 nació este juego y desde entonces se ha difundido por todo el mundo. ¿Qué ingeniero serbio descubrió el principio de la corriente alterna en la década de 1880? Nikola Tesla, George Westinghouse, Thomas Edison. Nikola Tesla. La corriente continua comercializada inicialmente por Thomas Edison es un sistema ineficiente para la distribución de energía a gran escala,
debido a problemas en la transmisión de potencia. La corriente alterna superó estas limitaciones. ¿Qué escritor argentino trabajó como científico en París, en el laboratorio Curie? Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato. Ernesto Sábato. En 1937 obtuvo el doctorado en Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad Nacional de La Plata. En 1943, debido a una crisis existencial, decidió alejarse de forma definitiva del área científica para dedicarse de lleno a la literatura y la pintura. ¿Qué capa de la piel representa la segunda línea de defensa contra los traumatismos? Hipodermis, epidermis, dermis. Dermis. Su grosor es entre 20 y 30 veces mayor que el de la epidermis. Está compuesta por fibras de colágeno y elastina y contiene receptores nerviosos que detectan lesiones, enviando señales al cerebro para activar respuestas de defensa. Es momento de suscribirse y activar la campanita, para que sean los primeros en enterarse cuando subamos un nuevo video. ¿Cuál es una heroína de la mitología griega, consagrada a Artemisa y reconocida por sus habilidades para la caza? Fiorentina, Atalanta, Roma. Atalanta. Su padre deseaba únicamente hijos varones, y por ello, al nacer, la abandonó a su suerte en el monte Partenio. Pudo sobrevivir gracias a que una osa enviada por Artemisa la cuidó y la amamantó, hasta que unos cazadores la encontraron y decidieron criarla. El dormitorio en Arles es una obra de Vincent van Gogh durante su estancia en Italia, España, Francia. Francia. Representa el dormitorio del pintor durante su estancia en la ciudad francesa de Arles en 1888. Un motivo sobre el que pintó tres versiones casi idénticas pertenecientes al movimiento posimpresionista neerlandés del siglo XIX. ¿Qué filósofo natural y médico inglés fue el primero en proponer que la Tierra tiene un campo magnético? Nicolás Copérnico, Johannes Kepler, William Gilbert. William Gilbert. Su principal trabajo científico fue De Magnete, en el cual dice que la Tierra es en sí misma magnética y que esta es la razón por la que las brújulas apuntan al norte. Fue el primero en sostener que el centro de la Tierra es de hierro. ¿Qué bioma está formado por árboles y arbustos que crecen en suelos salinos? Tundra, manglar, taiga. Manglar. Su nombre deriva de los árboles que los forman, los mangles, típicos en áreas tropicales y subtropicales. Estos ecosistemas se encuentran en las zonas intermareales, donde el agua salada del mar se mezcla con el agua dulce de ríos y arroyos. ¿Qué compositor se graduó en el Conservatorio de San Petersburgo en 1865? Tchaikovsky, Mozart, Beethoven. Tchaikovsky. Si bien sus padres eran aficionados a la música, la formación que recibió Tchaikovsky estaba dirigida a prepararlo como funcionario, a pesar del interés musical que mostró. En contra de los deseos de su familia, decidió seguir una carrera musical. ¿Qué capital situada en la orilla del río Danubio limita directamente con Austria y Hungría? Berlín, Bratislava, Ámsterdam.
Bratislava. Es la capital y mayor ciudad de Eslovaquia. La única capital del mundo fronteriza con dos países. Bratislava tiene una historia de asentamientos que se remonta a miles de años, y su fundación como ciudad fue un proceso gradual influenciado por varias culturas y civilizaciones. ¿A qué pianista interpretó Jamie Foxx en el cine? Marcus Roberts. Stevie Wonder. Ray Charles. Ray Charles. Ray es una película biográfica de 2004 que cuenta la biografía de Ray Charles, un cantante, compositor y pianista estadounidense, pionero de la música soul que combinó el blues, rhythm and blues y el gospel. ¿Cuál es un músculo perteneciente al segmento del miembro superior, conocido como antebrazo? Anconio. Dorsal. Serrato. Anconio. Su función principal es asistir en la extensión del codo. Aunque no es el principal músculo responsable de la extensión, ese papel corresponde al tríceps. El anconio ayuda a estabilizar la articulación durante este movimiento. ¿Cómo se llamó el libro impreso durante el siglo XV, en el inicio de la imprenta? Pergamino. Códice. Incunable. Incunable. El término hace referencia a la época en que los libros se hallaban en su cuna, es decir, en la primera infancia de la técnica moderna de hacer libros a través de la imprenta. Así, son reconocidos como incunables los libros impresos entre 1453 y 1500. ¿Cuál fue uno de los dulces más populares de la gastronomía del Imperio Otomano? Macarrón. Baklava. Torrija. Baklava. Su forma actual tiene su origen en las cocinas imperiales del Palacio de Topkapi durante el siglo XV. Es un pastel elaborado con una pasta de pistachos o nueces trituradas, distribuida en una masa filo y bañado en almíbar o jarabe de miel. Les recordamos la importancia de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, para estar al tanto de todas las actualizaciones y nuevos videos que compartiremos en el futuro. No se pierdan ni un solo momento de diversión y aprendizaje. Gracias de nuevo por su continuo apoyo. Nos vemos en el próximo video.